México, Notimex. Guión en el país, el 26% de los adultos mayores reporta no tener ingresos por pensión contributiva ni por programas asistenciales, por lo que en muchos de los casos deben seguir trabajando, reveló la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Ante la baja cobertura de pensiones contributivas, hay un aumento en los programas asistenciales que dan una pensión a los adultos mayores, de apenas 600 pesos al mes, lo que también genera que estos sigan activos. Solo una tercera parte de esta población tiene ingresos únicamente por pensión. En México y en muchos países en desarrollo, los bajos niveles de cobertura son parcialmente cubiertos con programas no contributivos, detalló el organismo en un comunicado. Si bien dichos programas han permitido ampliar el número de adultos mayores con algún tipo de cobertura, estos no representan una solución estructural al reto de lograr una adecuada combinación de cobertura. ¿Cuántos están cubiertos? Suficiencia, el monto del beneficio, y sostenibilidad, ¿con qué recursos se paga? Smoke.